Probando, 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 probando. Hey ho, what's up, bitches? Y bienvenidos a otro video del canal de Jazz de Gonzo. Damas y caballeros, vamos a ver. Vamos donde los dejamos el otro día. Hemos vencido a Aura sin ninguna baja y bastante así en plan relax, relaxing cup of café con leche. Así que vamos ahora. ¿Qué podemos hacer en esta parte? Sí, vamos a seguir por esta ruta, vamos a derrotar unos cuantos entrenadores que encontremos por ella. Vamos a intentar subir de nivel a Poliwag y vamos a capturar un nuevo compañero. Este no. ¿Ves? Aquí hay otro queridísimo altavoz. Que vamos a derrotar tranquilamente. Y... ¿qué leches? Vamos a hacer una batalla doble, sí señor. Vamos a echarle un par de huevos. Vamos a echar batalla doble. Y le vamos a quitar el objeto de huevos suerte. Se lo vamos a dar Renacuajo porque nos interesa que suba ya de nivel, porque un Poliwag a estas alturas ya, pues, cacota. ¡Huevo suerte! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Puedo ver tus Pokémon! Vamos a ver qué tenéis. Un Delibird y un Oddish. Vale, pues... terremoto, pero... vamos a utilizar Rayo Burbuja con el Delibird y... a por Oddish con una bomba a lodo. Odis debería caer de un solo golpe, Delibird de dos. Pues Delibird cae de un solo golpe. Oh, y puede hacer TV de nivel, Odis. Oh, con mucho amor, sí señor. Y seguimos con la misma estrategia, Rayo Burbuja al Delibird. ¡Yuhu! Y bomba lodo. Alex Gibblums, Odis. Fácil, oye, fácil, la verdad. Ay, cachis, no subí de nivel. Bueno, no pasa nada. Por cierto, 5 estrellas, recordamos que lo vamos a dejar un poco... adiós. Que te lo pases bien. Y tú también, Lucénculo, también, porque ya veis que... o sea, básicamente los que nos interesan son estos. Renacuajo, porque... y lo mantenemos a Renacuajo porque, bueno, porque tiene terremoto, tiene llovizna y es el inicial, que es... ¡Uy, un Masquerain, qué bonito! Pero no te quiero... así que, bueno, ¿otra batalla doble? Pues otra batalla doble, no tengo ningún... ¡Ay, qué más que bien, qué bonito! Otra batalla doble, no tengo ningún problema, sé lo que piensas hacer, no puedo perder. ¡Oh, yeah, bitches! Vamos allá. Madium, Eduardo y triatleta Alisa. Tediursa y Charmander. ¡Ay, un Charmander! ¡Qué pena que... es que está el terremoto ahí, pero claro, es que... por otra parte, ¿sabes? No sé cuántos Pokémon tiene el otro. Bueno, pues vamos a ir con Bomba Lodo. Rayo Burbuja, que por supuesto por la llovizna y por los huevazos que le pone Renacuajo, hacen caer ese Charmander. Y bueno, Bulbasaur, os recuerdo que es el tío más fuerte de nuestro equipo. Joder, perra. No pasa nada. Cuerpo puro de Bulbasaur. ¿Ves? Es que amor. Tenaza, más te vale no fallar. Bien. Pero no sube de nivel. Pues lloro. J de Gonzo encontró elixir. Bien, este también tiene varios Pokémon. Si no me acuerdo, si no tengo mal de los recuerdos, vamos a ver. Vamos a poner altavoz porque. Y le vamos a dar el objeto. Damos un huevo. Toma un huevito para ti. Venga, altavoz. Pero bueno, tú, dale la maldita barra al otro. Execute. De ataque. Está a nivel 11. Es fácil. Es tre fácil. Medicham. Llovizna. ¡Ah! ¿Pero cuántos Pokémon tienen Llovizna aquí? En fin. Puño cometa. Vale. Pues triataque para ti. Puño cometa. Y encima ahora se paraliza con la electricidad estática. Sube de nivel. Metang. Pues a Metang, patada baja. Ala de acero. Buah, no pasa nada. Se ha paralizado. Y muere. Oh yeah, bitches. Vamos subiendo nivel. Drowsy. Lo dejamos. Está a nivel 11 también, así que vamos a hacer un triataque y deberíamos cargárnoslo totalmente. Sí, señor. ¿Os habréis fijado en que en la mayoría... a ver, espera, que tenemos que entrar aquí para que nos den golpe roca. ¡Subir una bici! ¡Sí, bici! ¿Será esta casa de golpe roca, entonces? ¡Adbidum! Me llaman el machacarrocas. Porque nada, en tu tiempo libre te machacas otra cosa, ¿eh, pillín? Pero bueno, recuperamos vida. Vamos a recuperar oh my god. Vamos a comprar pokebolas. Unas cuantas pokebolas. Super. Con 15 yo creo que vamos tirando. Porque, bueno, antes de luchar contra Blasco vamos a encontrar a nuestro nuevo compañero de batalla. Vale, no he dicho nada.
Luchamos primero contra este campeón. ¡Ay, qué mono es mucho! Que te den por saco. Y muerto. Con cariño, amor y mucho, mucho sexo. Pa' ti. Así que vamos a poner primero a Bulbasaur, nuestro capturador por excelencia. Porque tiene una variedad de ataques bastante buenos como para poder tratar Venonat. Un Venonat salvaje. Pues bueno, mejor que nada, puño trueno. Golpe crítico y muerto. Bien, genial. Pues supersónico. No, aunque es un ataque curioso. Pues va a ser que no, ¿eh? Va a ser que nos vamos a quedar sin compañero nuevo. Así que posna. Pero sí que vamos a luchar contra Blasco. Blasco. Venga, Blasco. Vamos a luchar. Pichu, ahí viene un Pichu, Pues muere el Pichu. Pues que te... Tío, me vuelvo a dar de gal. Ay, que soy muy malo, así que nos vamos. Ay, sí, dame bien. Ahí aparece el treto por el culo de la... Así que vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Vamos a... Podemos entrar en el gimnasio, pero si entramos ya va a ser un poco rápido en plan... What the fuck. Vamos a descubrir de qué tipo son. Vamos a darle el huevico. Sí, ya sé que muevo mucho los huevos de un lado a otro. Oh, qué malo ha sanado eso, madre mía. Pero es lo que toca. ¡Batalla doble! ¡Sí! Y es de tipo fantasma. Curioso, terriblemente curioso. Es una cosa. Y vale, genial. Altavoz no tiene movimientos que puedan afectar. Pero de tipo fantasma, así que tenemos que cambiar a Bulbasaur para que. Sombra trampa, me cago en la pan. Sombra trampa. Pues no puedo hacer nada. No, literalmente no puedo hacer nada. Estilizado de residuos, un golpe crítico. Bueno, y mierda, envenenado. Claro, no afecta, pero es que no puedo afectar nada. Bueno, Gastly ya está. Otro Gastly. Garra brutal. Vamos a hacer un rayo burbuja. Y vamos a aprovechar el turno de altavoz para curarle con un refresco. Gastly vuelve a usar residuos. Vamos a rayo burbuja. Dúsculo es defensivo, así que va a tardar en morir un par. Pero bueno, está paralizado. Esto está solucionado. Y vamos a darle un antídoto. Vamos a buscar un antídoto. No tenemos antídoto. Botiquín. No, esto es... todavía no hay botiquín, o sea, vale. Pues luz lunar. Y así me curo. Vale, el lúdusculo ya está fuera. Así que podemos hacerle un rayo burbuja. Y el de altavoz, pues es que... altavoz yo creo que voy a usar su turno para curar a... Ah, Slowking, porque no me fío de que lo entre los dos... Me cago en la madre, la parí. Bueno, rayo burbuja y acabamos con el segundo Gastly. Y para lo que nos queda... Voy a cambiar a Bulbasaur, pero por puro vicio, vamos. Porque mira, es que es amor. And that's how it's done, motherfucker. Lo que sí vamos a hacer ahora es ir a curarlos. Y seguimos limpiando el gimnasio para que la siguiente parte ya lo tengáis todo perfectico ahí, bonito, precioso. Como habéis visto, son de tipo fantasma, así que altavoz no va a tener mucha voz en esto. Vamos a darle a Renacuajo, que ya es hora de que suba de nivel y evolucione, porque me cago en SOS, porque no evoluciona, y si no evoluciona no funcionan las cosas. Y vamos a ver qué tiene este. Un Duskull también, o sea, tiene también sombra trampa. Le metemos un rayo burbuja, ¿no? Definitivamente. Velocidad de Duskull bajo, rencor. Bueno, me baja PPs, pero tampoco es que me vaya. Ay, madre que lo parió. Ay, si es que lo hacen por hacerme sufrir nada más, ¿sabes? Bien, sube al nivel 24. Yupi, JPKJ, motherfucker, ven. Ay, pero mi hijo, esos... Ay, me hacéis sufrir. Y sigue sin evolucionar. A ver, señor fantasma, ¿qué me vas a sacar? ¿Un Supet? ¿Un Gastly? ¿Un Misdreavus? Bueno, pues algo es diferente, ¿no? Llovizna hizo llover, así que vamos a meterle un rayo burbuja. Rencor, pero... ¿Qué rencor me tenéis entre todos, no? ¿Qué odio? ¿Por qué tanto odio? Terremoto y muere. Sableye, pues mantenemos. Vamos a hacer un terremoto que ya no me queda casi... ¡Anda! Sableye tiene cura lluvia, ¡qué cabrón! Pues se cura con la... Aunque no le sirve de nada, pero bueno. Afilar. Mejora el ataque de quien lo usa. Pues vamos a sustituirlo...
por tenaza, porque tenaza es una mierda. Y por lo menos ya tenemos dos movimientos de power up. ¡Oh, sí, perfecto! ¡Oh, yeah, motherfuckers! ¡Por fin! ¡Ya, lo ha logrado! ¡Bien! Y tenemos un... Lo que me recuerda que en el manga de Pokémon, el original, Red tenía como personaje Pokémon principal, tenía un Poliwhirl, o sea que ha sido curioso. Y me lo ha recordado una suscriptora, o suscriptor, bueno, un suscriptor hermafrodita, o una suscriptora transexual. No lo sé, pero tampoco vale la pena preocuparse por el género de mis maravillosos, increíbles y admirados suscriptores, os quiero a todos. Así que, vamos a por el último... que nos queda para limpiar el gimnasio y ya en la siguiente parte derrotaremos a... ¡Hola, señor! ¡Rock and rolleo mejor que nadie! Bueno, pues demuéstramelo. Lastly, vamos a probar a Renacuajo. Un terremotico y muere. ¡Bien, perfecto! ¡Yuhu! Y recordemos que antes le quitaba la mitad de vida. Vamos a ver qué tal le ha sentado la evolución. Burbuja. Vaya mierda. Tampoco es que le haya... Joder, con el aguante pesado, ¿eh? Aguantó el golpe y ya no aguanta más el golpe. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? ¡Ay, campeón! Así que bueno, hasta aquí hemos llegado, damas y caballeros. Vamos a dejarlo aquí y en la próxima ya sabéis lo que toca. ¡Hola, señora anciano! ¡Bye, bye!